¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, don Gilberto? Oye, ¿qué pasa, hombre? ¿Por qué tan ofuscado? ¿Qué pasa? La honra de mi hija ha sido mancillada. ¿Qué? Por favor, don Gil, hace rato. Si la tiene más movida que maraca y brujo, ¿cómo? Tampoco se va a poner a pelear por casos perdidos, ¿no? Déjalo hablar a la abuela. No, ¿qué pasó, don Gil? Manolo ha engañado a Teresita con otra mujer. ¡Qué miserable! ¿Pero quién es esa mujer? Una alumna de la universidad donde enseña. ¿Pero qué falta de ética de ese tipo? Pero Teresa tiene que saberlo. ¿Dónde está? Está en Chiclayo con su tía. Bueno, hay que llamarla para contarle. ¡No! ¿Por qué no? Hay que desenmascarar a ese infiel. Porque ella no tiene la culpa de nada. Él es el responsable. Manolo es el que tiene que pagar. Ajá. Bien. Ese muchacho se va a arrepentir de lo que ha hecho. Definitivamente hoy ha sido un buen día. Lo que no entiendo es qué hacía Monserrate en la universidad. ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Eres un pendenciero calavera! ¿Qué pasó? ¡Estás loca! ¡Estás loca! Buenas. ¿Qué pasa? Contigo queríamos hablar. ¿Y pueden esperar hasta que me cambie? No. ¿Cómo pudiste haberle hecho eso a mi hija? ¿Hacerle qué? ¡Ponerle los cuernos! ¿Yo? Yo les juro que no he engañado a Teresa. No jures en vano, Manolo. Sabemos que la engañas con otra chica. Y a ver, ¿quién supuestamente es esa chica? Una alumna. ¡Eso es mentira, don Gilberto! Sabemos de qué pie cojeas, Manolo. Tienes antecedentes con chibolas. Yo jamás le he faltado el respeto a Teresa. Jamás, oye. ¿Y lo de la chibola, Kerly? ¿Ah? Bueno, lo de Kerly fue distinto. No, lo que quiero decir es que fue un malentendido. La misma Kerly le dijo a Teresa que entre nosotros no pasaba absolutamente nada. No se trata de Kerly, sino de otra chica. ¿Quién? ¡Tú sabrás, pues! Don Gilberto, ¿quién le ha dicho eso? ¡Monserrat! Ahora lo entiendo todo. Bueno. Denme el beneficio de la duda. Espérenme, ahora lo aclaro todo. Monserrat. ¿Qué haces aquí, pendenciero calavera? Monserrat, ¿se puede saber qué le has dicho a don Gilberto? La verdad. ¿Qué verdad? Ay, todavía lo pregunto. Monserrat, ¿tú le has dicho a don Gilberto que yo engaño a Teresa con una alumna? Sí. ¿Y por qué has dicho semejante barrabasada? Porque Teresa no se merece eso. Yo no engaño a Teresa. Ay, no, es un sinvergüenza. Monserrat, ¿quién te ha dicho que yo engaño a Teresa? Escuché claramente hablar a las alumnas esas de la universidad. ¿Las alumnas de la universidad? Sí, las chicas esas, la alta, la enana y la rubia. ¿Kerly, Brianna y Camila? ¿Y qué dijeron? Que eres amante de la enana. ¿De Brianna? Sí. ¿Brianna? ¿De Brianna? ¿Y cómo pueden haber dicho eso? Ay, mira, tú sabrás a quién le mandas mensajitos, ¿no? ¿Mensajitos? Hay que botarlo de la casa. Yo también creo que es la única alternativa. ¿Para qué seguir teniéndolo aquí de arrimado? Lo único que me da pena es que es el hijo de Peter. Será el hijo de Peter, pero es un gran sinvergüenza. No. Mejor hay que esperar a Teresa a ver qué dice. De repente ella quiere despacharlo personalmente. Claro. A lo mejor quiere darse el gusto de botar sus cosas a la calle. Ah. ¿Por qué mejor no la llamamos, ah? Y averiguamos qué es lo que ella prefiere. Es una buena idea para ganar tiempo. Sí, a mal paso hay que darle prisa. Para
Parece que el celular está fuera del área de cobertura. Tendré que llamar a esa mujer. Bueno. Bueno, Montserrat creó ese chisme. Yo les voy a demostrar el lunes a primera hora que soy inocente. Yo no estoy con una alumna, ni voy a estar con una alumna, ni he estado con una alumna. Yo amo a Teresa y me voy a casar con ella. Y me sorprende que hasta ahora haya dudas al respecto. Bueno, no hablo más. Nos vemos. Hasta el lunes. Aló, Vanessa. Sí, soy Gilberto. Claro que estoy con vida. ¿Qué cosa? Mira, por favor, necesito hablar con Teresita. ¿Puedes pasarme con ella? ¿Cómo? Pero si ella me dijo que estaba yendo para la inauguración de tu peluquería. Entonces, discúlpame. Hasta luego. ¿De dónde vienes, Teresita? Te juro, el profe y yo somos enamorados. Es más, creo que nos vamos a casar muy pronto. Señorita Briana. Sí. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Ha dicho usted que entre nosotros existe algo más que una simple amistad? ¿Dónde fuiste de viaje, Teresa? Papito, ya te dije. ¡Me fui a Chiclayo! ¡Mentiras! Te está fallando la memoria, papito. Te dije que me iba a Chiclayo, a la inauguración de la nueva peluquería de mi tía Vanessa. ¡Puras mentiras! Sí, yo también creía que era mentira, pero sí inauguró una nueva peluquería. Tú nunca fuiste a Chiclayo, Teresa. ¿Pero qué estás hablando, papito? Creo que me fui a Chiclayo. No me gusta que dudes de mí. En este preciso momento voy a llamar a mi tía Vanessa para que aclare todo. No es necesario. Sí, sí es necesario, papito, porque no me gusta que dudes de mí. Voy a llamar. Yo ya hablé con la Vanessa.
Señorita Brianna, ¿ha dicho usted que entre nosotros hay algún tipo de relación? Claro, sí, sí hay una relación. No, no hay ninguna relación. Profecía y profesor, alumna. No, 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 ¿sabe de qué tipo de relación estoy hablando? Profe, ¿me está proponiendo algo más? ¿Qué? ¡Sí, Brianna! Señoritas. No se olvide que ahora tenemos clase. Señorita, ¿no se da cuenta que me está perjudicando? ¿Por qué me habla así, Manolo? Yo te quiero. No, no, no me hables de esa manera. Profe, timbre, lo siento, me tengo que ir a clase. No te pongas en Yo soy tu...